Tengo que ser honesto, no soy muy bueno para esto. Mi papá, rayos, él podía relatar hasta cuentos chinos. Te absorbía desde el inicio, como cualquier buen cuentista, creo yo. Y te mantenía en suspenso en tu asiento, completamente atrapado como pez en anzuelo. Sí, probablemente lo mejor que hacía papá era contar historias. O pregúntenle a mamá. Yo soy mejor con las manos. Esta historia es difícil. Recuerdo que mi papá me la contó una Navidad. Estaba muy tomado y al principio, mientras avanzaba, pensé que le estaba inventando, pero al final todo tuvo sentido. Déjame que te diga, algunas cosas raras pasan en esta historia. Algunas encontrarás difíciles de digerir. Aún así, hay una cosa que debes decirme primero. Porque para que esta historia tenga sentido, para que signifique algo, debes de creer en algo. Algo muy, muy importante. Debes creer en que la gente puede cambiar. Y hablo de cambiar en forma positiva. Cambiar para mejorar, ¿me entiendes? Hablo de la idea de que a una persona tome años de rutina y programación y los mande a volar. Que cuando la cubierta se le venga encima, tenga el suficiente valor para superarlo. Sé que debe de ser difícil para ti entenderlo. Eres tan solo un chico. En la vida, mientras la gente envejece, se estanca en sus maneras. La mayoría de la gente nunca cambia. Da demasiado miedo, como estar al borde de un acantilado, ¿sabes? La mayoría de la gente simplemente no puede dar ese salto final. Algunas personas quieren cambiar desesperadamente. Pero la cubierta que se les viene con demasiada fuerza es mucho para ellos. Por ejemplo, mira a Bob. Si él pudiera, el viejo Bob cambiaría casi todo sobre su vida. Este tal Bob es un tipo en el que se puede confiar. El problema es que ha estado con mala suerte desde veamos, desde siempre creo. Y tiene una familia que cuidar. Un pequeño niño enfermo. Su empleo, bueno, tan solo digamos que no es el empleo de nuestros sueños. Un empleo sin salida, en un pueblo sin salida, supongo. ¿Y su jefe? Ni siquiera me hagas comenzar con ese sujeto. Es la definición de despiadado. Una cruel abominación de un hombre a quien solo le importa el dinero. Y nada más. La gente solo puede susurrar su nombre, casi con miedo de decirlo en voz alta. ¿Cómo diablos es que se llama? Ay, lo tengo en la punta de la lengua. Como sea, Bob estaba desesperado. Las facturas médicas estaban apilando, y con esta economía por los suelos, el conseguir un empleo en algún lugar no era exactamente una opción. Aunque significara hacer un trabajo que realmente no le gustaba, para un tipo que le gustaba inclusive menos que esto. Oh, hombre, no puedo creer que no recuerde el nombre de este tipo. Era como un efecto de sonido o algo así. Cuando me lo dijo mi papá, por primera vez pensé que lo estaba pronunciando mal. Ah, sí, ya me acordé. El nombre del tipo era Scrooge. Qué nombre, ¿verdad? De todos modos, como dije, a este tipo Scrooge no le importaba a nadie. Ni siquiera quería darle libre la Navidad a Bob para que pase con su familia. Para Scrooge, darle el día libre era como dejarlo escapar de un crimen que no tenía perdón de nadie. Hablemos un segundo sobre este tipo Scrooge, ¿quieres? Todos ya sabemos que es un cruel viejo desgraciado, pero lo que no sabemos es que es tan astuto. Después de todo, no llegas a estar en la posición en la que estaba Scrooge siendo un tonto. No era tan solo que las personas le temían, y créeme, de verdad lo hacían. Era que la gente confiaba en que él estaría siempre 5 pasos delante de ellos. Una vez que veía lo que quería, no había mucho que pudieras hacer para detenerlo. Bob no quería discutir con el sujeto, pero le hizo la promesa a su hijo de que pasarían juntos la Navidad. Scrooge, sin embargo, no cedería en el tiempo libre. Él tenía otros planes en mente. Navidad era solamente otro día para él. Otro día, otro dólar. Claro,
Bob necesitaba dinero, pero no era la cosa más importante en su vida. Pueda que haya estado con mala suerte, pero últimamente para él y su hijo era más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Por favor, no, no, tengo un niño, no me lastimes. Tienes una oportunidad. Vas a decirme dónde está. Y no vas a mentir, si es que quieres salir de aquí, caminando. Yo, pero... No sé, es decir, él nunca... ¡Dime! ¡Ya dime! Solo tengo una nota. Nunca, es decir, ni siquiera me he reunido con él. Lo juro por Dios, que todo lo que se supone que haría era... era dejar la bolsa y recoger el dinero. ¿Cómo te iba a contactar para recoger el dinero? Me iba a enviar otra nota, con instrucciones. Mira, por favor, no. No recibirás otra nota. Él sabrá que no tiene su dinero y vendrá por ti, con creces. Dios, por favor, no. Escoria, nunca dejan de sorprenderme. ¿Tienes idea de lo que había en la bolsa que entregaste? Deberías estar en la cárcel al anochecer. Considérate afortunado que haces una mejor carnada viviente que una carnada en la cárcel. Bob, siendo tan buen sujeto como es, se consideraba afortunado de un tipo con nada de suerte. Para hacer la historia corta, logró convencer a Scrooge que le diera el día libre. Cosas de seguros o algo así. Solamente había una condición. Tendría que regresar al trabajo al comienzo de la madrugada del día siguiente de Navidad y estar listo para romperse el lomo como nunca. Ahora, Bob pueda que haya tenido un poco de buena suerte de vez en cuando, pero no era estúpido. Sabía que el viejo miserable de Scrooge lo haría pagar por dejarlo salirse con la suya y tomarse el día libre. ¿Lo ven? Así era de vengativo el viejo Scrooge. Ninguna buena acción quedaba impune. Bob le tenía miedo. No hay duda de eso. Había un tiempo en el que solo renunciaría. Pero eso fue antes del niño. Ahora, tenía responsabilidades. Cosas de las cuales no puedes tan solo huir. Parecía que todos y todo constantemente le recordaban a Bob qué tan limitadas eran sus opciones. El pensamiento lo siguió como un perro siguiendo su olor, y el perro era grande y espantoso. Sin embargo, el miedo es una cosa graciosa. Algunos sujetos pueden asustarse tanto que dejan que el miedo les detenga en su camino. Es como una pared gruesa que los aleja de donde quieren ir. Otros sujetos, bueno, simplemente la penetran. Dejan que el miedo los dirija. Scrooge era este tipo de sujeto. Nada ni nadie jamás lo detuvo. Había olvidado cómo era querer a algo o a alguien. En cambio, nuestro amigo Bob era el maestro del querer. Daría casi cualquier cosa para ser un tipo sin miedo. Deseaba ser un tipo rudo, alguien que tome el toro por los cuernos y todo lo demás. La clase de hombre que hace que sucedan las cosas en vez de esperar que le caigan del cielo. Una casa grande, un auto lujoso, ya saben a qué me refiero. Para decirles la verdad, Bob nunca fue un ganador. Vivía en un pequeño apartamento de porquería en el barrio más asqueroso de todos. Esta caja de cerillos de un solo cuarto tenía el inodoro roto y mala calefacción, pero era un cálido lugar. Probablemente era debido al pequeño Timmy. Tim tenía una pierna mala. No estoy exactamente seguro qué le pasaba, pero su salud no era para nada buena. Sin embargo, era todo un sol. Un chico realmente bueno. La clase de chico que te hace bueno, solo digamos que es un asco que esté tan enfermo, ¿saben? ¿Ven? La familia Cratchit no era el tipo que se quejaba por su posición en la vida. No tenían mucho, pero lo que tenían... lo apreciaban con todo el corazón. Amor. ¡Por Dios, por Dios! No puedo creer que haya llegado a casa. Escucha, yo... no puedo hablar ahora, pequeño.
¡Maldición, Tim! No es justo ahora, ¿de acuerdo? Espera. ¡Cállate un momento, Tim! Dios. Oye. Oye, amiguito. Lo siento, no era mi intención callarte así. Ha sido un día terrible, eso es todo. Acércate. Muéstrame esa cosa que tienes ahí. Perdón por haberle dicho cosa. Sí, sé que es nuestro árbol de Navidad. Eso quise decir, perdón. Veo que encontraste cosas cerca del basurero, ¿eh? Está bien, la intención es lo que cuenta, Tim. De todos modos, los adornos pueden ir y venir. No hay problema por eso. ¿Poner cosas de Superman? Sí, ¿por qué no? Un árbol de Navidad... ¿Poner alguna cosa de Batman? ¿Porque tu amigo Robin Mills tiene una decoración de Batman en su árbol? Dime, ¿por qué diablos querrías poner a Batman en el árbol de Navidad? Es decir, Batman no es exactamente navideño tampoco. Quiero decir, puede dar miedo, vestido todo de negro. Sí, Tim, sí, sé que pensabas que Batman era uno de los buenos. Es decir, eso creo. Tal vez las cosas no siempre son lo que parecen, ¿entiendes? Son más bien en blanco y negro. A veces incluso la gente buena puede hacer cosas malas, Tim. Un montón de amor en la casa de Cratchit, pero no mucho de lo demás. Este tipo Scrooge, por otro lado, lo tenía todo. Una casa grande, autos lujosos, poder. El sujeto tenía más dinero del que podía gastar. Su casa era sombría y húmeda. Algunos podrían decir que era tan sucia, sombría y vacía como su corazón. Pero le gustaba de esa forma, ¿ves? El viejo Scrooge no se llevaba bien con la gente. Él prefería la soledad. Había gastado la mayoría de su vida completamente obsesionado con su trabajo. No había tiempo para nadie más. Otras personas lo veían tan solo como una molestia. No te permito nada, Alfred. No estoy enfermo. Solo es el cambio de temperatura y la humedad de la cueva. ¿Qué acaso te sorprende mi indiferencia por la privacidad de los demás? Creo que podrías preguntar por qué. Él va a conducirme al Joker. Un pez pequeño, pero... a veces es todo lo que necesitas para atrapar a uno más grande. No necesito tu sarcasmo, Alfred. Ni comparaciones de que el niño es el pez pequeño aquí. Todos ellos tienen niños, Alfred. El padre es tan solo otro criminal degenerado. Hace recados para el Joker y no lo hace para nada bien. Tan solo dejó el dinero atrás y corrió. Todos ellos son unos cobardes. Todos... El payaso no es el tipo de dejar dinero perdido sin regresar a ajustar cuentas. ¿Qué es lo que pretendo hacer? ¿Esperar a que el demente haga una consulta a domicilio? Claro, eso podría ser un buen plan. Es la pista más prometedora que tengo en esta guerra, Alfred. Hay riesgos que debes tomar. Debes de estar dispuesto a darlo todo. Tomó el mismo riesgo cada vez que dejó a alguien como él irse. Tomó el riesgo de que criara a su hijo para llegar exactamente a ser como él. Tomó el riesgo de que en 10 años su hijo estará caminando por las calles con un arma en ese cinturón que trae puesto. Arriesgo el futuro mientras ellos solo arriesgan el presente. Y que no se te atreva a comparar a Jason con él. Él estuvo en riesgo, pero él sabía las consecuencias de ese riesgo. Así que mejor, Alfred. Vete. Descansa un poco. No necesito a nadie que me interrumpa en la cueva. Sip. El trabajo era todo lo que le importaba a Scrooge. Su ira y pérdida lo habían consumido al punto de que el contacto humano era casi imposible. Digo pérdida porque su vida no siempre había sido así. No siempre estuvo solo. En otro tiempo había sido un hombre diferente.
había compartido su pasión por el trabajo con un compañero. Él y su compañero hicieron un muy buen equipo. En aquel tiempo, él era un hombre más joven. La vida se veía aún llena de esperanza. Esperanza por el futuro. Esperanza por el cambio. Todo se veía posible. Cosas que ahora parecían ridículas para el viejo Scrooge eran caminos por no ser recorridos aún. Aún no explorados y ni siquiera conquistados. Pero eso era antes. Y esto es ahora. Hace mucho que su compañero se había ido. Muerto y enterrado por años. Igual al juvenil optimismo de Scrooge. Ese hombre joven había sido reemplazado por algo más duro y sombrío. Algo implacable e inmisericorde. Sin embargo, en esta noche particular, el viejo Scrooge tuvo un visitante. Ahora algunos podrían decir que esta cosa que vio era una clase de espíritu. Otros pensarían que fue tan solo un producto de su imaginación. Tal vez inclusive algo de su conciencia, jugándole trucos mentales. Yo no soy de las creencias de todas esas cosas supersticiosas, ¿sabes? Me gusta pensar que lo que vio en la oscuridad de esa noche fue una visión. Y esta visión lucía condenadamente igual que su compañero muerto. Un fantasma del pasado con un mensaje para el futuro. Había venido a entregar una advertencia. Si es que Scrooge continuaba viviendo como un hombre furioso, vengativo y malévolo, habría un precio. Todo hombre debe pagar algún día, estar de pie y recibir la cuenta de todo lo que ha hecho en su vida. Las cosas malas que hace se vuelven pesadas y... bueno, Scrooge debía cambiar antes de que fuera demasiado tarde. Ya sé, ten paciencia. Te dije que habría algunas cosas difíciles de digerir. Tómalo como quieras. El punto es que lo que haya visto Scrooge le dio otra advertencia antes de desaparecer. Esa noche tendría otros 3 visitantes fantasmas. Espíritus, visiones, como sea que los llames. El punto es que Scrooge no sabía cómo eran o lo que eran. Solo que aparentemente ellos le mostrarían cosas que cambiarían su vida para siempre. Jim, ¿algún avance con el análisis toxicológico de las últimas víctimas? Claro, nada. Solamente una denuncia anónima, supongo. Una determinada ladrona atacará la casa de subastas de Sprunk esta noche. ¿No pueden tus hombres encargarse de eso? Ya tengo mi agenda llena esta noche. Y no quiero quedarme atrapado en el juego del gato y el ratón con ella. ¿O has olvidado que aún anda suelto un maniático homicida? Ya sé que eres un buen policía, Jim. Pero que ella te haya dicho que tiene información puede ser solamente una trampa. Yo lo considero una pérdida de tiempo. Solamente está interesada en sus juegos. Solamente es el cambio de clima, Jim. No estoy enfermo. Scrooge pensó que en la visión que tuvo durante toda la tarde, no podía sacársela de la cabeza. Debe de estar loco, pensó. Era solo su imaginación jugándole bromas o algo más. Es decir, cuando estás solo en la oscuridad, el más leve ruido o las sombras repentinas a través del muro pueden formar extrañas cosas. Completas conversaciones contigo mismo, discusiones que podrías jurar que estaban en tu cabeza, pueden hacer eco a través de las paredes de una casa desierta. Si su mente se había escapado por un momento de las festividades, nostalgia, patrañas, sería una noche como cualquiera, se dijo a sí mismo. Pero no Nochebuena. No obstante, no se le hizo fácil descansar al viejo mezquino esa noche. Su mente iba a la deriva, del pensamiento del pasado y de sus asuntos pendientes también. El reloj marcó la 1 de la mañana. Y así como así, su primer visitante de la noche apareció a su lado. Era una chica hermosa. ¿Cómo diablos pasó el sistema de seguridad?, pensó. Una chica ardiente. Puede evadir cualquier cosa, supongo.
Podía escuchar tu respiración allá arriba. Te estás poniendo viejo. ¿O solo es el gélido aire de la noche? Selina, no estoy de humor. Pero bebé, estoy en este planeta para ponerte de humor. Vamos, la única razón para salir de mi cama todos los días eres tú. Fui de compras. ¿No quieres ver lo que conseguí? Te mostraré lo mío. Si me muestras lo tuyo. No voy a seguir tus juegos esta noche, Selina. Le dijiste a Gordon que tenías información referente al Joker. ¿Dónde está? Oh, cariño. ¿De qué otra manera hubiera conseguido que salgas a jugar? Una chica en estos tiempos tiene que retorcer un poco la verdad para conseguir lo que quiere. Especialmente cuando su hombre gasta todo su tiempo pensando en alguien más. Una pérdida de tiempo. Debí haberlo sabido. Gordon es un idiota. Espera. ¿A dónde vas? Es decir, ¿no tienes que arrestarme o algo? Si alguien muere esta noche, te hago completamente responsable. Te haré desaparecer por un muy buen tiempo, Catwoman. ¿Qué fue lo que te pasó? Hubo un tiempo en que nada te hubiese detenido para atraparme. Nada. Me habrías perseguido hasta el final, sin importar lo que te arrojasen. Solíamos jugar, ¿recuerdas? Solía ser diferente. Tú solías ser diferente. Nunca fue diversión para mí. Gente enferma como tú piensa que esta es una clase de... ¿Gente enferma como yo? ¿Cómo te atreves? ¿Piensas que soy como esos otros payasos que te siguen por todos lados tratando de vencerte? ¿Tratando de engañarte? ¡Ah! ¡Soy mucho más! Eso es todo. Wow, tal vez te estás poniendo viejo. No era mi intención. Selina, la única cosa que está envejeciendo es este juego. Había algo con esta chica, algo familiar. Ella le recordaba al hombre que solía ser. Llevándolo hacia la noche, le mostró personas y lugares que por años había tratado de olvidar. Con esto vino una descarga de emociones que había olvidado hace mucho, mucho tiempo ya. Era como leer algodón de azúcar o algo así, y recordar cómo era montarse en la rueda de la fortuna de la feria del condado cuando eras niño. Recordar el palpitar de tu corazón antes de tu primer beso. Los primeros años de vida, que se veían llenos de vigor, llenos de logros y triunfos. Corroyó su vida con un hambre, con una necesidad de ser el mejor hombre que podía ser. Esos recuerdos, estos sentimientos, ¿había sido realmente esa persona alguna vez? Entonces, ¿había abordado la vida tan diferente? ¿Había sido tan diferente en algún momento? ¿Joven e ingenuo, tal vez? Eso es lo que el viejete pensaba ahora. La vida no es realmente así de colorida. No es llena de posibilidades infinitas, se dijo a sí mismo. Para Scrooge, la vida en todos sus aspectos era blanca y negra. No hay éxito y fracaso. Con ese pensamiento, el primer visitante dejó el vejestorio con su pasado. Para que piense bien y arduo sobre su presente ahora. Créeme que no estoy de humor para hacer esto hoy. Pareciera que necesito ayuda, pero nunca la he necesitado de ti. Sin embargo, la noche estaba lejos de terminar. Verás, Scrooge aún estaba esperando a dos visitantes más. El segundo era grande, extraordinario, literalmente. Se vestía colorido también. Un poco ridículo, ¿sabes? Un poco ridículo, dijo Scrooge.
Eran los ojos los más inquietantes, demasiado profundos para la clase de un hombre con una presencia física tan impresionante. Estoy... No tienes que irte a dormir. Eso hacen los niños buenos como tú, ¿no? Detesto cuando me escaneas. ¿Ahora te crees, doctor? ¿Crees que puedes diagnosticarme una neumonía o algo parecido? Me encanta la forma en la que hablas al respecto, como si supieras qué significa tenerla, dado que ustedes, los kryptonianos, nunca se enferman, ¿o sí? Deja la asistencia médica a los profesionales. ¿Que no hay alguien a quien salvar esta noche en alguna otra parte del mundo? Con que solo yo, De acuerdo. Llévame al batimóvil. Pero con una condición. Sus manos eran grandes y se veían poderosas, como si pudiera aplastar el frágil cuerpo de Scrooge con una facilidad muy grande. Pero había algo familiar. Una extraña calidez tanto del exterior como del interior de aquel gigante. Una vez más, el viejo voló hacia la noche con lo que podía haber sido un tipo de aparición, y se preguntó a sí mismo si es que se estaba volviendo loco. ¿Ves? Aún todo se veía como un sueño para Scrooge. Sin embargo, si esto era un sueño, ¿por qué el calor emitido por el colorido muchacho se sentía tan real? Scrooge nunca había creído en fantasmas, espíritus o cualquier otra cosa sobrenatural. Nunca se había considerado un tipo supersticioso. Jamás. ¿Qué por qué estamos aquí, Clark? Solamente estoy revisando la carnada. Quiero ver si el pez picó. ¿Tú me juzgas? ¿Tú que puedes ver a través de las paredes como si fueran papel? ¿Que es de mal gusto para un cazador usar padres o hijos como carnada? La justicia tiene un precio, Clark. Y este me va a ayudar a pescar al payaso. Trabaja para él. No siempre había tenido los pies firmes en el suelo. La superstición era la debilidad de otros. Una debilidad que no podía darse el lujo de tener. Y tarde o temprano su empleador vendrá a cobrar. Solo es cuestión de tiempo. Y yo estaré aquí. La mente de Scrooge no quería creer en nada de esto. Sabía que no se podía confiar en las emociones. A pesar de estar un poco sacudido con los recuerdos de su pasado, no quería perder de vista a la persona que se había convertido. Había luchado duro para llegar a donde estaba en la vida. Si el padre está involucrado, podría ir a la cárcel. O peor. Entonces solo habremos disminuido el excedente de la población criminal. ¿Qué voy a hacer respecto al niño? Lo asustaré, Clark. Lo asustaré tanto que nunca se atreverá a seguir los pasos del padre que tuvo. El actual Scrooge no era débil. ¿Por qué crees por un minuto que me interesa que pienses que así no es como se debe proceder aquí, Clark? Pero el muchachote colorido no se iba a dar por vencido. Sabía que todavía había una oportunidad para que el viejo Scrooge vea algo que tal vez había dejado de ver hace mucho tiempo. Scrooge simplemente se burlaba. «Más vale que esto sea espectacular», dijo. «¿Tienes idea de lo irritante que es que tengas que cargarme para volar? Entonces, vamos a escucharte. Dices que a veces te das cuenta que al pasar mucho tiempo sobre el mundo, te hace olvidar que hay millones de personas viviendo sus vidas abajo. Vidas decentes, bajo la mirada que tal vez tú ves. Pero no es la misma forma que yo. ¿Quieres que me tome mi tiempo? ¿Que mire a mi gente? ¿Que los mire igual como veo a leones y corderos? Déjame ver si entiendo. ¿Piensas que ayudar a la gente, salvar a la gente, puede ser tan fácil como mostrarles tu rostro? ¿El rostro de alguien que es exactamente como ellos? Mostrarles tu rostro es fácil cuando una bala puede rebotar sobre ti. Pero las cosas que el espíritu le mostró se veían tan reales, acercándose a lo ordinario.
Estas no eran extrañas visiones del pasado, sino destellos del presente, de una vida cotidiana que Scrooge se negaba a tener. Parece que Jim tiene una conversación muy atenuante con un nuevo elemento de la policía. La noche ha estado tranquila, y solamente se han reportado avistamientos de mí. Se dicen entre ellos que tal vez soy un mal necesario, pero Jim le dice que no es el caso. Que él diría que camino sobre una línea fina, solo que a veces doy un paso en el lado de la línea donde ellos no pueden caminar. Juego en el otro lado lo suficiente, y a veces tiendo a perder la vista a la línea. Y tal vez tenga razón. Tal vez me nublo. Y hasta cierto punto, dice una cruda verdad, Clark. Él llega a ser más de una vez lo que necesito para aclarar mis ideas. Él y Alfred. Y todas las personas que se encargan de cuidar de mí. Aunque yo no quiera. Llévame al Batimóvil, Clark. Necesito volver a la cueva. Siempre se consideró como un pilar de su comunidad. Un hombre importante que la gente respetaba. Parecía ser que no necesariamente los demás compartían esa opinión, ¿o sí? Sin embargo, algunos todavía tenían fe. Junto con la consagrada sonrisa de la gente quien tiene la asombrosa capacidad de mirar al lado bueno de las cosas. Scrooge, por otro lado, se preguntaba cómo siempre parecían llenar un vaso que constantemente estaba vacío. ¿Cómo se arreglaban para mantener la fe? La esperanza universal por el cambio. Un cambio para bien. Había pasado un largo tiempo desde que Scrooge había sentido ese tipo de esperanza. Prácticamente se había resignado al hecho de que la vida es una batalla. Sin fin. La oscuridad del mundo se había obligado a estar en las sombras. Y la única manera de combatir a los monstruos era convertirse a sí mismo en uno de ellos. Pero el segundo espíritu no sentía lo mismo. Parecía ser una fuente de infinita esperanza, e irradiaba una esperanza con cada movimiento y palabra. Su actitud era tan extraña para Scrooge que lo volvió desconfiado. ¿Ves? Es así. A veces cuando trabajas en la suciedad, después de un tiempo se hace difícil limpiarte. Te acostumbras a la inmundicia que hasta empiezas a sentirte como en ella. Entonces te despiertas un día y te preguntas por qué todos los demás piensan que eres sucio. No es necesario que me lleves, Clark. El auto tiene piloto automático. Te agradecería, pero sabes que ese no es mi estilo. Y sé que no te ofenderás porque tampoco es tu estilo hacerlo. Adiós, Clark. Y así como así, el grandulón se había ido. Las cosas se pusieron oscuras y en silencio. ¿Y Scrooge? No estaba seguro si estaba despierto o durmiendo. Si todavía estaba soñando, tal vez el vejete se despertaría en un brillante nuevo día. Entonces recordó que la noche aún no había terminado. Había 3 visitantes aún. 3. ¿Alguna vez has tenido ese sueño donde estás cayendo y realmente se siente como si estuvieras cayendo? ¿Y cuando te despiertas todavía puedes sentir la gravedad tirándote hacia abajo? ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si no despiertas? ¿Es tu mente diciéndote que estás muriendo de verdad? ¿Ves? Tengo una teoría sobre este tercer visitante. El viejo resaltó al sujeto como la cosa más aterradora en la que había puesto su mirada. Capa negra, rostro siempre cubierto en las sombras y demás cosas que no puedo recordar bien. A ver, papá adoraba tomarse un poco de libertad creativa con las cosas. Tenía lo que a mamá le gusta llamar una relación subjetiva con la verdad. Él también adoraba platicar. Diablos, hablaba tanto que todos los personajes de su historia parloteaban tanto como él. Lo que nunca me pareció adecuado de la última parte de la historia era el hecho de que el último visitante no le dice ni una sola palabra a Scrooge. Llámenme prudente, pero si fuese yo y se me aparece de la nada un gato con mal aspecto y apunta su dedo a un espeluznante cementerio, debería estar loco para seguirlo, ¿no? Es como esos chicos tontos de las películas de miedo quienes siempre abren la puerta para echar un vistazo.
como si no supiera que los espera un maniático con una sierra eléctrica, listos para partirlo en dos. No, gracias. Se necesita un espíritu de la muerte muy encantador y elocuente para convencerme que lo siga a la tumba. No un extraño mudo sin rostro, ¿sabes? Ahí es cuando me di cuenta que no había un tercer visitante. Algunas personas empiezan a alucinar cuando están cerca de morir. En mi libro, si cazas hermosas mujeres sobre los tejados y vuelas por ahí con un gran nombre colorido que brilla, es que algo huele mal. Afrontémoslo, Scrooge no era exactamente un quinceañero. Aparte de los años, estábamos hablando de un tipo con serios problemas de control de ira y de estrés. Incluso los insensibles pueden tener un ataque cardíaco, ¿verdad? Algo... No, alguien. Llamó a la puerta esa noche. El viejo Scrooge caía en su sueño. Y no se despertaba. Creo que todos quieren creer que serán recordados después de morir. También creo que a todos les gusta creer que la vida no puede seguir sin ellos. Pero simplemente no es verdad. No hay forma de detener el futuro. Eres demasiado joven para estar pensando en esto, sí. Pero ahora... Confía en mí. La mayoría de hombres quiere dejar al mundo mejor de como lo encontraron. Quieren sentir que hacen la diferencia siendo alguien. Todos quieren ser el auto de lujo, ¿me entiendes? Nadie quiere ser el cacharro. Durante toda su vida, Scrooge probablemente pensó que era el auto lujoso. Gran pintura, motor poderoso, una máquina fina, ¿sabes? Creo que cuando todo está dicho y hecho, cuando la hora cero se acerca, el viejo Scrooge sabía que sería recordado como un cacharro. Ya sabes, el que todo un siempre se descompone. Nunca olvidarías el dolor de cabeza que fue. La gente no recuerda ese auto cuando era flamante y nuevo. Solo recuerda el tener que empujarlo todos los días para que arrancara. Scrooge había vivido como un hombre que podía apagarse en cualquier momento, dejándote varado o herido. Había sido la clase de hombre que la gente temía. Temía que se descompusiera de nuevo. Creo que sintió manos húmedas apretando su pecho, ya que Scrooge pensó en el futuro por primera vez y se dio cuenta que el único legado que dejaría sería sufrimiento. No, no, Jim es inocente. Yo actué por mi propia cuenta. Él no debe ir a prisión. No alguien que ha sacrificado tanto por ustedes, malditos. Cualquiera que había intentado acercarse a él era castigado por ello. ¿Por qué les debería importar de que muerda el polvo? ¿Qué diferencia haría para ellos? Si al fin y al cabo ellos... no hacían ninguna diferencia para él. Moriría. Y su gran casa costosa, llena de cosas, estaría vacía y helada. No le quedaba ningún amigo. ¿A quién le importara su muerte? Nadie. Que lo extrañe. O llore su muerte. ¡No! Dicen, naciste solo y mueres solo, aun si fuera verdad. ¿Te gustaría eso? Si tuvieras la oportunidad de cambiar, de hacerlo bien esta vez, ¿no lucharías por ello? A veces se necesita morir para enseñarle a un tipo cómo vivir. En el caso de Scrooge, se necesitó el sopor de una noche para hacerle darse cuenta de eso. Puedes llamarlo una experiencia cercana a la muerte. Yo lo llamaría más una llamada de atención. Su reloj hacía tic-tac, y si iba a recibir esa llamada, necesitaba escucharla de inmediato. ¿Ves? Con algunos tipos, todo lo que se necesita es un susurro en su oído. En cambio, con otros sujetos y el viejo Scrooge, era definitivamente uno de los otros sujetos. Necesitan ser golpeados en la cabeza con un bat de béisbol, de vez en cuando. Esa noche Scrooge lo golpearon muy duro. Ya sé, ya sé. Esperabas al grandote vestido de rojo, ¿verdad? Aunque todo es lo mismo. Además, tengo un saco con regalos para ti. ¿Qué me dices, grandote? ¿Quieres saber lo que tengo aquí para tu viejo? No puedo, no puedo, Dios mío, no puedo, no puedo.
Así que veamos. Esta es buena. ¿Has jugado alguna vez el juego de mesa Clue? Adoro ese juego. El coronel Mostaza. ¡Qué nombrecito! Entonces, ¿qué me dices si jugamos un poco? Sí, llama a tu papi. Él también debería jugar. Él sabe todo sobre misterios. No era tan solo una nueva perspectiva de las cosas. Quiero que resuelva el misterio de mi dinero perdido. ¡Ja! ¡Vamos, Bobby! ¡Sal de ahí! Este juego es un asco con solo dos personas. ¿Qué es lo que quieres, chiquillo? Tal vez le dé al pequeñín el tubo de plomo. Él puede ser la señorita Escarlata. ¡No toques a mi hijo! Aquí vamos, pequeño Bobby. Ya sabes que no hay bats de béisbol en Clue. Era una segunda oportunidad. Una oportunidad para hacer las cosas bien, ¿sabes? Para ser el chico bueno por una vez en su vida. ¡Juega limpio, Bobby! ¿Cómo es que vas a resolver el misterio del dinero perdido si pierdes media cara? Cuando mi viejo me contó esta historia, me dijo que el Scrooge finalmente desarrolló una conciencia. No quería gente alrededor suyo que sufriera a causa de los errores que había cometido en su vida. Sin embargo, me gusta pensar que una fuerza mayor estuvo involucrada en eso. Pregunta: ¿quién mató a Bob? Por favor, entre en pánico. Batman estaba ahí. Yo gano. Yo maté a Bob en la cocina con el revólver. Creo que en un hombre puede cambiar. Pero el cambio es una fuerza tan poderosa, una idea tan grande que debe creer que es mucho más que una simple elección. ¿Ves? Fuerzas externas tienen que entrar en juego a veces, de algo tan elemental. ¡Suéltala, payaso! No era tan solo el miedo a morir. Era la esperanza de tener una mejor muerte. Tienes que hacer el salto arriesgado, arriesgándote al caer, pero por lo menos caer intentándolo. Después de una vida entera de lástimas e intimidar gente, haciendo que la gente le temiera, el viejo Scrooge tenía la oportunidad de asegurarse de que cuando finalmente muriera, cuando todo esté dicho y hecho, la gente recordaría que pudo morir como un villano, pero prefirió hacerlo como un héroe. ¿Quieres amenazarme? ¿Quieres amenazarme a mí y a mi hijo? ¿Ahora quién es el payaso, ¿Qué quiere? A ver quién quiere jugar ahora. ¡Oh, pequeño Bob! Esa es la forma de hacerlo. ¿Por qué no te muestro cómo jugar? ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muéstrame! ¡Muéstrame qué es lo que tienes, Bob! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡No! No eres un criminal. Muéstrale a tu hijo la clase de hombre que eres en verdad. La clase de hombre que pudieran respetar sin miedo. Alguien a quien podían creer. El problema es que darse cuenta de todo esto es apenas el primer paso. Muéstrale cómo es un héroe, Bob. ¡No! ¡Aburrido! Ninguno de ustedes sabe cómo divertirse. Ya sabes, del dicho al hecho. Bueno, ya saben cómo va el resto, ¿verdad? El viejo Scrooge era afortunado de despertar la siguiente mañana, y él lo sabía. Se sentía como que hubiese salido de la cárcel tras una larga temporada, encerrado ahí, como un hombre libre. Había personas que ver y cosas por hacer, promesas por cumplir y también por hacer. Y como un viejo convicto, quería hacerlo todo en el primer día. La primera persona en la lista era Bob. Imagino que estaba bien. Después de todo, siempre había tratado al pobre sujeto como basura. Sin embargo, se dio cuenta que hoy era un gran día para devolver un aumento, beneficios, unas vacaciones de pago, fondos de jubilación,
Un trabajo de verdad. Scrooge hizo cosas muy geniales ese día. Viejos amigos, socios de negocios, más o menos a todas cuyas vidas habían hecho miserables en el pasado. Quería mostrarles que podía ser el tipo que puede enderezar las cosas. El tipo de quien pueden depender. La mayoría de ellos estaba impactado del nuevo Scrooge, que estaban viendo. Pero, te dije al inicio, el cambio no es exactamente fácil de creer. Pero me imagino que es más fácil de digerir que tres fantasmas que vengan a visitarte, ¿verdad? Mi viejo decía que le gustaba mucho la historia porque tenía un final feliz. Decía que en la vida real los finales felices son como unicornios, ¿sabes? Le pregunté si creía que era cierto o si pensaba que era solo un cuento que alguien inventó para que pudieran dormir los niños. Me dijo que realmente no importaba si era cierto. Lo que significaba, la historia era lo más importante. Y yo le creo. Aunque, no lo sé, pequeñín. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Dime.